de descanso y menos jet lag. Air Europa, tú decides. Air Europa presenta la entrevista del día. Bien, con nosotros Paula Cabalén, nuestra compañera a bordo de los viernes cada 15 días. Acá tienes un fans que siempre me escribe, mañana va a hablar Paula, Arán Cisneros, así que le mando un saludo. Vamos a mandarle un especial, saludo. Le encanta. Gracias. Arán Cisneros, así que siempre nos escucha, colega también, periodista. Y bueno, el día de hoy le dije a Paula, quiero que hablemos de algo en lo que he estado yo insistiendo en la última semana a raíz de un par de situaciones, una de carácter familiar, las otras de amistades, el caso de la colega Delfia Cortés, periodista panameña, que este 21 de enero, yo cumplo el 20, ella cumple siempre el 21, cumpliría 61 años de edad. Lamentablemente el día lunes falleció, y creo que fue el lunes, ¿no? O el miércoles, creo que fue el miércoles. Fue algo tan repentino a raíz de una hemorragia cerebral masiva de la provincia de Colón, Delfia. Y todos la veíamos en perfecto estado, en excelentes condiciones, pero no sabíamos. Realmente, a veces no sabemos qué está pasando dentro de nosotros. También un amigo que siempre tenemos años de conocernos, y el lunes nos enteramos de su fallecimiento. También una compañera de lucha en el movimiento al que pertenecemos de la iglesia, que toda la energía del mundo, y es una de los dínamos del movimiento, públicamente en redes sociales decía, comienzo una nueva etapa en mi vida, voy a enfrentarme ahora a una guerra, una lucha frontal contra el cáncer, y me estoy preparando para esta lucha que voy a comenzar. Y ella todos los días dice, la vida es ahora. Y esto le dije yo a Paula, vamos a hablar de eso, la vida es ahora, para ver si los seres humanos, quienes nos sintonizan en este momento, entendemos un poco el significado precisamente de esta frase, que es pequeña, pero que encierra mucho. Bienvenida, Paula, la vida es ahora. Totalmente, 100% de acuerdo, y es el mejor tema que me pudiste haber invitado a hablar. Primero, porque yo respiro eso todos los días, y ahora les voy a contar un par de tips. Y es más, les voy a compartir el libro que en mi caso cambió mi forma de ver la vida, que se llama El Poder del Ahora. Se los voy a compartir a través de Álvaro después, te lo voy a mandar, para que lo compartas con los oyentes. ¿Y de qué se trata esto? Todo sucede en este momento, pero nosotros no fuimos formateados para verlo. ¿Ok? Estamos formateados desde que nacemos para una carrera. Kiyosaki, Robert Kiyosaki, si lo leyeron alguna vez, el que escribe el libro Padre Rico, Padre Pobre, él escribe y relata que nosotros vivimos la carrera de la rata desde que nacemos. Y es, hay que ir al jardín, hay que ir al colegio, hay que ir a tal otro colegio, si es bilingüe mejor, que tenga más idiomas, así tenés más posibilidades en el trabajo, hay que hacer la carrera, terminás la carrera, la maestría, terminás la maestría, el trabajo, trabajo, carrera dentro del trabajo, si las cosas no se dan como en tu mente las fuiste creando, te empezás a frustrar, te enojas con tu jefe, crees que tu jefe tiene que armarte la carrera, te compraste un apartamento, te vas a casar, si no tenés pareja hasta tal año te frustrás, entonces te unís con cualquiera con tal de tener un hijo, y así, ¿no? Eso no estoy diciendo que sea el caso de toda la gente, pero seguramente que en algo de lo que yo estoy relatando empieza a resonar. Tal vez se sienten muy felices, pero en algún momento en su vida no, o en algún momento de su vida se apuraron a hacer algo por la mirada del otro. Y como dice este hombre, Robert, vivimos la carrera de la rata, que tiene que ver con una carrera que no sé quién dijo que era así, pero la hacemos o la hacíamos,
hasta que nos dimos cuenta. Y no nos dimos cuenta de que éramos libres de poder diseñar una vida diferente. Lo que pasa es que requiere un nivel de conciencia distinto al automático que nos enseña la sociedad. Con esto no es para encontrar culpables, sino para decir, lo único que importa acá es liderarnos a nosotros cada día. Cuando yo te decía que es el mejor tema que me pudiste tocar, hace varios años, cuando yo tuve mi crisis personal que inició con la toma de decisión de divorciarme, y ustedes dirán, dale, ¿en serio tuviste una crisis? Sí, porque nadie se había divorciado en mi familia, mis padres estaban juntos desde que nacieron prácticamente, y yo tenía que tomar esa decisión y no tenía de dónde tomar un formato, un modelo. Y tuve la suerte de encontrarme con este libro, que me empezó a enseñar, después yo empecé a practicar, distintas herramientas para conocer cómo es que mi mente estaba pensando. Y yo les voy a pedir ahora que ustedes imaginen que, cómo funciona la computadora de su celular. El celular tiene un software adentro, ¿no? Entonces, cuando se traba, algo se traba, ¿qué haces vos cuando se te traba el celular? Resetear. Reseteas, muy bien. ¿Y qué pasa? Cuando reseteas, el programa se acomoda. El programa está escrito por alguien, por un desarrollador de sistemas. Muy bien. Nuestra mente está escrita por nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos fueron generando también emociones. Entonces, a través de, desde que nacemos, nosotros tenemos 80, casi 80.000 pensamientos diarios. Imagínense, multipliquen, ¿sí? Hagan, siéntanse un ratito a multiplicar. Entre 70.000 y 80.000 pensamientos por día desde que nací. Y si yo no hago nada diferente en mi vida, esos pensamientos siguen siendo siempre los mismos y los rumiamos. Estamos todo el tiempo pensando igual. La única manera de pensar diferente es cuando yo aprendo algo diferente, abro mi mente y empiezo a descubrir, a aprender y a resolver cuáles son los pensamientos que a mí ya no me sirven. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con cómo vivo la vida? Si yo vivo una vida de carrera de rata, vivo una vida pensando que lo importante es a dónde voy a llegar, me estoy perdiendo qué está pasando hoy. Y en este momento de hoy es en el momento en el cual yo puedo hacer algo con los pensamientos, con las emociones y con cómo me siento. Si nosotros nos sentimos... ¿No? O sea, yo te pregunto, ¿cómo te sentís hoy, Álvaro? ¿Qué me vas a decir? Bien, más o menos. Sí, más o menos trajiste el tema de las muertes de personas queridas, entonces tal vez estás más sensible con el tema, ¿no? Yo hoy, esta mañana, le hice esa pregunta a una clienta que está muy frustrada con una situación laboral y le dije, si te dijeran que te morís mañana, ¿trabajarías ahí? De ninguna manera. Ok, empecemos a trabajar en salir de ahí entonces. ¿Me seguís? ¿Para qué sirve hacerse esa pregunta? Entonces, para mí, hacerme la pregunta de, si a mí me dijeran, como en el caso de esta colega tuya, que ella está enfrentando el desafío de una enfermedad, si a mí hoy me dijeran, Pau, tenés tal enfermedad, ¿qué es lo que cambiaría en mi vida hoy? Es una pregunta excelente. Yo la hago en los workshops corporativos la hago. Les digo, si hoy se enteran que tienen 3 meses de vida, ¿qué harían? ¿Cómo organizarían su día? ¿Trabajarían acá? ¿Estarían el tiempo que pasan con sus hijos igual? ¿Estarían con la esposa con la que están? ¿Se quedarían con la amante? ¿Cortarían al amante? ¿Qué harían? ¿No? O sea, son todas, o sea, para ponerle un poco de gracia, ¿no? Digo, ¿qué harían con eso? Entonces las personas comienzan a reflexionar. Muchos te dicen, no, estoy bien, la verdad sí, me gustaría tener más tiempo de calidad con mi familia, me gustaría hacer gimnasia, me gustaría tocar un instrumento, no quisiera morirme sin antes cantar, quisiera ir a tal lugar de viaje. Entonces, acto seguido es, bueno, armamos la lista, ¿cuáles son los temas pendientes? Y entonces, yo siempre digo, si la lista de las cosas que yo quiero hacer está muy alejada de lo que yo hago hoy, algo mal estoy haciendo. Porque en el momento presente es el único momento en el cual yo puedo modificar algo. ¿Y qué puedo modificar? Y eso lo que te va a generar es ansiedad, estrés, depresión, cuando Menos ansiedad, aspiras estrés. cosas. La ansiedad es miedo al futuro con pensamiento pasado.
Es un resumen, es lo que implica muchas cosas. La depresión es exceso de mirado en de mirada en el pasado. Significa me quedo mirando que el pasado fue mejor. La ansiedad viene cuando yo tengo que enfrentar una nueva situación y no tengo los recursos para enfrentarla, no tengo los recursos internos, tengo que hacer algo para cambiar. ¿Por qué es tan importante trabajarse, conocerse, saber quién soy? Y saber que pueden cambiar, todos podemos cambiar. Claro, hay que agarrar el bisturí y no tener pena a sentir el dolor del cambio, porque cambiar duele. Cambiar una forma de pensar, darme cuenta hoy de que estuve actuando de determinada manera. Voy a poner un ejemplo de una clienta, porque, bueno, es bien fresco esta mañana, ¿no? Y aparte no doy nombres para que se queden tranquilos, nadie sabe. Tengo varias, así que nadie sabe de quién estoy hablando. Pero, por ejemplo, esta persona tuvo un tema personal en años antes, en la época de pandemia, que hizo que esté en el trabajo más tranquila, no con el power que tenía antes. Y en esos 2 años de tranquilidad pasaron cosas en ese trabajo. Fue quedando en un rol más pasivo. Hoy se siente muy bien, energizada, con ganas de hacer muchas cosas, pero no le gusta el rol en el que quedó. Entonces, una de las cosas que nosotras revisamos es, bien, ¿cómo te sentís? Tengo fuerza, tengo energía, tengo todo esto para dar. Perfecto. ¿Estás en la posición? No. Acto seguido, ¿qué tengo que hacer? Ir a pedir, ir a preguntar, ir a hablar con mi jefe, ir a decirle a mi jefe, ¿hay espacio para hacer esto, esto y esto, que son cosas que yo quiero volver a hacer? Entonces, el ser humano, en ese miedo de no me animo a ir a hablar porque creo que no está el espacio, porque seguramente me pusieron en este lugar porque me quieren sacar, la mente empieza a cabalgar. En el único lugar en donde la mente la podemos parar es en el ahora, porque eso no está pasando realmente. Esa es nuestra mente pasada imaginando un futuro. Entonces, ¿cuál es el síntoma que pudo haber tenido esta persona en la semana, que de hecho lo tuvo? Ansiedad, le dolía el pecho, no podía dormir. Yo diría que casi que debe haber estado con un cuadro de ataque de pánico, que es ansiedad potenciada, ¿no? Y es verdad que hay síntomas en el cuerpo. Cuando la mente, nosotros no la paramos, genera síntomas en el cuerpo. Por eso la importancia de parar en el momento presente. ¿Y cómo se para en el momento presente? Hay varias técnicas para estar en el momento presente. La enfermedad nos está viniendo a decir, hello, te estoy dando la oportunidad de que pares y revises qué estás haciendo con tu vida. La enfermedad es un gran maestro. La enfermedad aparece cuando nosotros no estamos siendo coherentes, porque estamos haciendo una cosa pero queremos hacer otra. Entonces ahí viene la enfermedad a manifestarse. Una vez que tenemos la enfermedad, ya hay un síntoma claro de que tenemos que hacer algo. A Una veces, alarma. una alarma. A veces tenemos la suerte de que tenemos el aviso, otras veces, como le pasó a tu colega, no tuvo el aviso. Pasó, lo que le pasó a tu colega es un aviso para todos los que estamos alrededor, ¿no? Nos invita, cuando alguien cerca deja de existir, a mí me invita a parar y reflexionar y preguntarme, ¿estoy haciendo lo que quiero? ¿Me estoy dando tiempo para mí? Voy a contar algo personal. A mí hace poco me pasó, una chica que yo entrené, era una clienta, falleció de un día para otro, y yo a partir del día siguiente empecé en el gimnasio. Dije, ¿qué es lo que estoy dejando de lado este año en mi vida? ¿Qué es lo que no hice y que quería hacer y dilaté? Poniéndome las excusas de que los viajes, que el colegio de los chicos, bla, bla. El gimnasio, voy al gimnasio. Entonces, todos vamos a morir. Eso es algo que todos tenemos que saber. Todos vamos a morir y no sabemos cuándo. Yo no sé si me muero mañana, pasado mañana o a los 80 años. No lo sé. Pero mientras tanto, la pregunta es, ¿estoy viviendo como quiero vivir? La pregunta es siguiente, ¿estoy liderando mi vida? Porque nadie tiene poder sobre nuestro autoliderazgo. Yo sé que ustedes van a decir, pero no me queda otra que ir a hacer esto, pero no tengo otra opción. Y siempre hay opciones. Yo puedo aceptar seguir yendo a un trabajo que no me gusta, pero decirme la verdad. Decir, no me gusta esto en este momento, pero
a partir de hoy voy a empezar a hacer pequeñas acciones para cambiar ese futuro que va a suceder distinto. Va a haber algo distinto si yo comienzo a hacer algo hoy. Una forma que ayuda para poder estar en el presente es parar y observar cómo pensamos. Esa es una forma de meditación, para que sepan. Meditar no es nada más que la mente esté en blanco. Una forma de meditación es observar mis pensamientos y decir, Pau, ¿qué estás pensando en este momento? Otra forma es prestarle atención a los síntomas del cuerpo. ¿Cómo te sentís esta mañana? Entonces hago como un escaneo, ¿no? Empiezo desde la cabeza hasta los pies. Y digo, y hoy me levanté con un poco de dolor de garganta. Y bueno, ¿habrá puesto el aire o habrá algo que yo no estoy diciendo y estoy incómoda? ¿No? Porque también el cuerpo empieza a tener síntomas. Y la verdad es que tendría ganas de expresar que no quiero ir a la casa de tal el fin de semana y que quiero descansar. ¿Y por qué no lo hago? Y porque tengo miedo de no ser aceptada por mi pareja. Es un ejemplo. Cosas que pasan en las sesiones, les cuento. Entonces, bueno, pero si sigo yendo en contra de mi cuerpo, algo me va a pasar. Es preferible enfrentar y decirle al otro, hoy no tengo ganas, hoy me siento cansado y necesito descansar. Y si la otra persona se enoja y no me entiende, bueno, veremos. Tal vez estoy descubriendo que no me quiere tanto si se enoja y no me entiende, ¿sí? Tal vez sirve para decantar, para poner un filtro en las relaciones. Pero nosotros tenemos que autocuidarnos primero. Eso no es ser egoísta, ¿eh? No se equivoquen. Eso es quererse. Cuando yo me quiero y me presto atención, puedo querer después a los demás. Puedo comprender a los demás también y puedo respetar a los demás. Si nosotros nos encontramos con personas que nos presionan y no nos respetan, eso no tiene que ver con nosotros. No me tengo que enojar con el otro, tengo que entender que el otro no se respeta, por eso no me está respetando. Entonces, volviendo al momento presente y al poder del ahora, y todo lo que yo les digo ahora no es la verdad, ¿ok? Yo es algo que fui descubriendo con el tiempo a través de lecturas y de práctica. Y yo lo que siempre invito a las personas es, no me crean, prueben. ¿Cómo se sienten cuando empiezan a observar cómo piensan? Cuando hacen un proceso de desarrollo personal con alguien, con un coach, con un terapeuta, con un mentor, en donde empiezan a ver cómo pueden cambiar formas de mirar las cosas. Si ustedes las miraban de una manera, ¿qué pasa cuando las veo desde otro lugar, desde otro punto de vista, en donde todos somos maestros de los demás, entonces todos podemos enseñar. Estas personas que fallecieron esta semana son maestros de todos los que prestamos atención a eso. Si yo miro y digo, wow, tenía 60 años, estaba trabajando, tenía una misión, un legado, falleció. ¿Cuál es el legado? ¿Qué me está dejando esa persona? Yo tengo algo para aprender ahí. Seguro que dijo frases que pudo tomar y que queden para el recuerdo, seguramente me está mostrando que tengo que valorar con quién paso tiempo durante mi día, que no tengo que irme a dormir enojada, por ejemplo, que tengo que cuidar mis palabras, porque tal vez mañana puedo no estar y ser ese el último recuerdo de las personas con las que estoy, que no tengo que irme de casa sin saludar, por ejemplo, ¿no? Y volviendo de vuelta al momento presente, en esa observación de la mente a través de la meditación, a través de la observación, a través del contacto con la naturaleza, podemos también descubrir que nuestra forma de pensar nos está impidiendo vivir con bienestar. No es que tengo que trabajar el Yo, fin. sí, casualmente a ese punto iba, le dedicamos demasiado tiempo, demasiada energía muchas veces a lo laboral, que no es que no sea importante, pero siempre aprendí que el trabajo se queda, que uno se va y se pierde muchas experiencias que no pudiste disfrutar precisamente por el estar imbuido, metido en el trabajo 24/7. Dejas de disfrutar de tu familia. Me decía una persona también, me reservo el nombre, contaba ese testimonio, que se pasaba todo un año trabajando. No veía a sus hijos pequeños en la mañana porque se iba a trabajar.
No veía a sus hijos pequeños en la noche porque llegaba tarde de trabajar con el único propósito de ahorrar para una vez al año llevar a sus hijos a disfrutar de Disney. Entonces, tú sacrificabas 300 días o 350 o 55 días del año por 10 días. A mí te puedo compartir un caso también. A mí me gusta compartir testimonios reales para que las personas vean qué es lo que pasa con la mente cuando nosotros no somos conscientes de eso, ¿sí? Que tiene que ver con esto que me estás contando, Álvaro. ¿Puedo? Se notó su conexión, Álvaro. Bien. Bueno, voy a contar esta situación. Esto es un caso real y para que ustedes vean ¿qué es lo que puede pasar cuando nosotros no somos conscientes de lo que pasa en nuestra mente? ¿Cómo vivimos en automático? Cuando nosotros empezamos a vivir, todos hablan del mundo de la manifestación, ¿no? De manifestar cosas positivas en nuestra vida y queremos aprender a manifestar y las personas toman cursos de meditación para manifestar y curso de acá, curso de allá. Álvaro estaba contando que quiero contar un caso real para que vean cómo funciona la mente, cómo nos impide tener cierto bienestar, ¿sí? Y cómo nosotros, a través de cambiar la forma en la que vemos las cosas, podemos trabajar sin rompernos, respetando nuestro tiempo y ayudando a otras personas a respetar los tiempos también, ¿sí? ¿Tengo tiempo para contar el caso? Sí, cómo no. Muy bien. Bueno, todo el mundo habla de manifestar, de querer tener una vida positiva, hacen meditaciones, toman cursos de abundancia, de esto, de aquello, ta, ta, ta. Pero nadie te dice que eso se hace a través de la coherencia. ¿Y qué es la coherencia? Cuando lo que yo pienso, lo que siento y lo que hago están en consonancia. Si yo pienso y siento, ¿sí?, que quiero hacer plata nada más, plata voy a hacer. Pero si yo pienso y siento que quiero tener una vida balanceada y significa que quiero ganar plata, porque está muy bien ganar dinero. ¿Cuál es el problema con ganar dinero? Al contrario, hay que Ninguno. ganar dinero, que cuando ganas dinero también puedes pagar cosas que te benefician. Cuando ganas dinero también puedes hacer que el dinero trabaje para ti y tú trabajar menos, ¿sí? Pero es muy importante saber en la mente cuál es el espacio que tienen para ti otras áreas de tu vida. La salud, las amistades, la familia, el amor. El juego, ¿sí? Y además, bueno, obviamente la economía y todo eso. Entonces empieza por ver qué espacio estoy dándole yo a eso. ¿Cuánto le estoy dedicando a eso? Entonces, la forma cuando nosotros empezamos a manifestar, si nosotros manifestamos problemas y situaciones negativas, es porque en nuestra mente hay creencias y dolores, todos tenemos dolores, que nadie les diga que no hay dolor, cuando ustedes vean a alguien logrando cosas, sepan, esa persona también tiene dolor detrás, solo que no lo están viendo en este momento. Todos tenemos dolores que cuando los identificamos y los trabajamos, podemos comenzar por tomar conciencia respecto a eso y sanarlo a no volver a generar ese dolor. Es un loop, se le llama loop de feedback negativo. Si yo no me siento del todo bien y voy a trabajar, genero algo malo en el entorno me lo devuelve y vivo rodeado de problemas. Cuando yo soy consciente de que puedo aportar algo positivo fuera de mí, eso también me lo devuelve el mundo, las personas me lo devuelven, la energía me lo devuelve y todo esa energía, todo se inicia en un pensamiento y lo plasmamos en el mundo físico. Todo ese cambio de conciencia se hace en el momento presente. No se hace en el pasado. Cambiar cómo yo percibo las cosas en el pasado se hace en el presente. Cambiar cómo yo siento, porque las emociones las aprendí en el pasado también, se hace en este momento presente. Trabajando desde ahora, conociéndome cómo pienso, cómo siento y cómo estoy actuando en función a eso. Entonces, el momento presente actúa ahí. Ahora viene mi ejemplo súper chiquito respecto a algo que me contaba hace unos días una clienta, ¿no? Ella quiere mudarse desde hace mucho tiempo y tiene la creencia de que no puede porque necesita determinado dinero y todavía le falta. Entonces,
Está como todo el tiempo en ese loop de me quiero mudar pero no puedo, estoy enojada porque no me puedo mudar. Y adivinen qué les pasa. Cada vez que viene la sesión, se rompió un caño en el apartamento, se rompió el piso en el cuarto de tal cosa, siempre con algún problema. Hace unos días viene y me cuenta que su padre, ¿sí? De origen oriental. Pero de uno de estos países que sufren, que han sufrido muchas guerras, no voy a dar mucho detalle para que no se sepa también de qué estoy hablando. Me contaba que el padre, muy trabajador, vivió en Argentina trabajando, trabajando, trabajando. Lo único que hacía era trabajar, este caso que contaste tú, Álvaro. Y lo único que le enseñó a ella fue a trabajar y no a disfrutar de la vida. El dolor le enseñó, todo con dolor. Entonces, cuando tú observas a esta persona, es una persona con dolor y le está transmitiendo eso a sus hijos. Entonces me contaba que tiene varios apartamentos que dejó el padre para que ellos no tengan que comprar casa y puedan vivir ahí. Pero resulta que esos apartamentos están en una zona lejana en donde alquilarlos no da mucha renta y tendrían que venderlos. Pero no se quieren deshacer del apartamento porque lo dejó el padre. Es como, si vendo el apartamento, es como dejar morir la memoria de papá, ¿no? Entonces, la creencia de que yo les dejé esto a ustedes y que no lo puedo vender está impidiendo que esa persona pueda vender el apartamento y tener el dinero que necesita para hacer una mudanza y poder vivir bien. Y está poniendo el foco en repetir exactamente el mismo patrón que le enseñó a su padre: trabajar, trabajar y trabajar. En vez de parar y observar que tengo que poder cambiar un patrón viejo, una mirada, una forma de ver las cosas. No viviría en el barrio donde mi padre me dejó el apartamento, entonces, ¿para qué lo quiero tener ahí? Puedo parar, agradecer a ese padre que ya no tengo, dar las gracias, decir gracias papá por haberme dejado eso, pero yo ahora vivo en otro lugar, voy a venderlo y ahí venderlos, obtener el dinero que necesito para poder comprar otra cosa. Esto es un ejemplo súper sencillo y simple de cuántas veces, por no parar en el momento presente, por no observar qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos actuando y en dónde una creencia vieja se convirtió en una traba, en un impedimento, en una limitación. ¿Cómo empezamos a repetir exactamente la misma historia que repitieron nuestros ancestros, pero pudiéndola cambiar en el momento presente? Si se cambia esa mirada en el momento presente, el futuro va a cambiar. Pero no puedo, pero sin ansiedad, porque la ansiedad sería cambiarla con el miedo de no tener, que era el miedo del padre. Pero esta persona no vive en esa época, vive en esta época. Entonces, ¿por Aquí qué cambiar? se aplica mucho aquello de quiero que las cosas cambien, pero sigo haciendo exactamente lo mismo. Exactamente, en el ahora es el único momento, el único lugar donde se puede cambiar, en donde uno puede cambiar. Primero, mirándose. Ahora, el ser humano, este bichito que somos tremendos, ¿no? Porque no nos gusta cambiar, nos duele cambiar. Muchas veces después de una sesión, de las grupales grandes no, porque son más light, son bastante livianas, pero en las sesiones individuales muchas veces las personas se abren un poquito más y de repente sienten el dolor, este dolor de que les genera el cambio, no quiero cambiar, me duele, sé que tengo que hacer algo, pero es mucho más doloroso seguir sosteniendo algo que no es sostenible en este momento y que no te va a llevar a ningún otro lugar nuevo. Y por alguna razón nosotros nos resistimos a hacerlo. Lo único que yo puedo decir es, no quiero, cuando me hago la pregunta todas las mañanas, si yo hoy supiera que estoy enferma, vivo como quiero. Y mi respuesta es, sí, hago lo que tengo ganas de hacer, ¿ok? Es cierto, a veces hay un día que digo, hoy no tendría ganas de trabajar y ya me puse cosas para hacer. Pero ese día que me levanto así, digo, ¿qué me puedo regalar hoy que me haga sentir bien? ¿Qué me puedo regalar hoy que me haga, que sea algo para mí? A veces es una caminata, a veces es un rezo, ¿no? Una pausa, una llamada a un amigo, juntarme con alguien que quiero mucho.
preparar una rica comida. Muchas veces es algo muy simple, no es Disney. Claro. ¿Cuántas personas se suben a un avión? Yo soy una viajera y me encanta viajar. Y descubro muchas cosas viajando. Conozco, soy muy curiosa. Pero siempre me pregunto, y me lo he preguntado, ¿viajo para huir? No, porque yo puedo estar acá e irme de mi mente también. Puedo viajar estando sentada en mi escritorio de repente. Entonces, siempre hay que preguntarnos, ¿de qué estoy escapando? Porque de nosotros no podemos escapar nunca. Definitivamente. Así que a revisar la salud física, la salud espiritual y la salud emocional. Eso ayuda mucho también y eso se hace ahora, señoras y señores, no después. Se hace ahora y una cosa que a mí me encanta preguntarme es cómo me siento, qué estoy pensando, qué me hizo sentir así y qué voy a hacer en consecuencia. Muy Eso bien. se llama coherencia y les aseguro que cuando empezamos a vivir en coherencia, manifestamos solo, todo. Bueno, gracias Paula. Un abrazote Gracias hasta por el Buenos Aires. espacio, Álvaro. Feliz semana. Por ahí.